Liturgia para hoy miércoles 16 de marzo. San Julián de Anasarbo. Nació en Anasarba, Turquía, en el año 231, hijo de un senador pagano y de madre cristiana. Tras la muerte de su padre fue bautizado. Detenido en la persecución de Diocleciano, padeció tormentos por orden del gobernador Marciano. Ni las torturas, ni las amenazas, ni las promesas de regalos y honores pudieron convencer al joven, a quien ataron y metieron en un saco lleno de arena y de serpientes venenosas y lo arrojaron al mar. Antífona. No me abandones, Señor, Dios mío. No te quedes lejos, ven a prisa a socorrerme, Señor mío, mi fuerte Salvador. Oremos. Conserva siempre, Señor, a tu familia en el camino del bien que le enseñaste, y ayúdala en sus necesidades temporales, para que pueda tender con tu favor hacia los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Primera lectura del libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 18 al 20. En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 30. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame, Señor, de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo: ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado.
Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Mira con bondad las ofrendas que te presentamos, Señor, y por este santo intercambio de dones, líbranos de las cadenas del pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oración después de la comunión. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que la Eucaristía, prenda de inmortalidad, sea para nosotros causa de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Concede, Señor, a tus siervos la abundancia de tu protección y de tu gracia, la salud del alma y del cuerpo, la plenitud del amor fraterno y una entrega total a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te bendecimos, Señor, por Jesucristo tu Hijo, que vino a servir y no a ser servido, estableciendo un orden y universo nuevos, donde ser el último sirviendo a los demás es ser el primero. Haznos comprender que hemos nacido a un mundo nuevo, el mundo de Cristo, el mundo de tu reino, gracias al amor y la sangre de Cristo, servidor de los hombres. Amén. Lectura. La persecución del justo. El profeta Jeremías acude al Señor ante el pavor de la muerte que traman para él sus enemigos, aquellos precisamente por quienes intercedió él ante Dios. Dolorosa experiencia para el profeta. Le hubiera sido más rentable estar en la línea de los profetas oficiales, que pronunciaban oráculos halagadores para los poderosos y el pueblo. Pero eso hubiera sido traicionar su misión. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Eran en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos. Intentaba contenerla, y no podía. Lamentos desgarradores que, junto con otras confesiones, leemos en el mismo capítulo y forman parte del llamado relato de la pasión de Jeremías, 7 siglos antes de la pasión de Cristo. Es Jesús mismo quien anuncia su pasión a los 2 en el Evangelio de hoy. En él distinguimos estas 3 secciones. Primero, anuncio de su pasión, muerte y resurrección por Jesús es ya el tercero de los 3 anuncios. Segundo, petición de los primeros puestos para sus 2 hijos por parte de la madre de los apóstoles Santiago y Juan. En el lugar paralelo, el evangelista Marcos, que representa la versión original de este pasaje, pone la petición directamente en boca de los 2 hermanos. A ellos se dirige Cristo en su respuesta. ¿No saben lo que piden? ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Alusión a su pasión y muerte. Aunque, de hecho, participarán en los sufrimientos del Señor, los puestos están reservados ya por el Padre. La petición de los primeros puestos en el futuro reino del Mesías revela 2 puntos. 1. Que los apóstoles, como todos los judíos, esperaban un Mesías político con poder y reino temporal. 2. Que, por tanto, les ha resbalado por completo el anuncio que de su pasión y muerte humillantes, aunque coronadas con la gloria de la resurrección, acaba de hacerles Jesús. Después de lo que precede, era un contrasentido mayúsculo pedir honores en el reino del Mesías, pero ellos no habían entendido nada. Por eso los demás apóstoles se enojan con los 2 hermanos por tan desleal competencia a su común ambición. Mucho les quedaba por aprender.
para meditar. El que quiera ser grande. Jesús no pierde esta ocasión para doctrinar a los 12, futuros guías y pilares de su iglesia, sobre la función que habrán de desempeñar en la comunidad. Una vez más, el maestro rompe los esquemas convencionales. Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. En la comunidad cristiana, la autoridad y la responsabilidad, e incluso la fraternidad, deben ser sinónimo de servicialidad. En el grupo de los que seguimos a Cristo no tienen cabida el dominio, el autoritarismo, la ambición y la voluntad de poder. Todo eso rompe la comunión eclesial. Eso queda para los políticos. Así condena también Jesús, al menos implícitamente, toda equiparación de la iglesia y del reino de Dios a las estructuras de poder y a los sistemas de gobierno. Es evidente que Jesús contrapone dos estilos de autoridad y convivencia diametralmente opuestos: mandar dominando, o bien servir sin factura. El primero era la idea original de los apóstoles y el modelo habitual de la sociedad civil, por muy democrática que parezca. El segundo es el estilo que Jesús quiere para su iglesia toda, es decir, jerarquía o pastores y pueblo llano. Cristo recurre una vez más a invertir los criterios humanos y trastocar la escala de valores, como hizo en la proclamación de las bienaventuranzas. Como motivación y ejemplo vivo de tan paradójica doctrina, Jesús apela a sí mismo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por todos. En cada Eucaristía, bebemos del cáliz del Señor, comulgando así en su muerte y resurrección gloriosa por la redención del mundo y el servicio de los hombres. Pero no realizaremos dignamente esa comunión si no participamos en su destino. ¿Seremos capaces? Nosotros no somos más fuertes que Jesús, que conoció el miedo a la muerte y gimió en el huerto de los olivos. Lo que a nosotros toca es anegarnos en el torrente del amor de Cristo, que renueva todas las cosas. El resto lo hará Dios. Reflexionemos. ¿Hasta qué punto nos identificamos con Jeremías, el profeta perseguido, y con Jesús, que vino para servir y dar la vida? Oremos. Señor, transforma con tu espíritu nuestros corazones para que, como Jesús, optemos por la grandeza de servir. Amén.